Hola chicas, ¿qué tal? Estoy haciendo este video porque había hecho yo un maquillaje, la semana pasada fue, y había puesto la foto en el Facebook y no sabía qué nombre ponerle a ese maquillaje, así que puse que la que pusiera el nombre, yo le iba a hacer ese maquillaje para ella. Y bueno, no tengo el nombre ahorita, pero aquí en la cajita de información les voy a poner el nombre, o por aquí les voy a poner. Bueno, ella le nombró al maquillaje Colorido Amor. Y voy a utilizar la paleta de 180 colores. Y voy a aplicar aquí un poco. Ya había aplicado anteriormente la base para la sombra. Y voy a aplicar un poquito más aquí arriba y abajo también. Voy a estar usando estas dos paletas. Esta de aquí, de la 180, e igualmente la de acá, la de 180. Bueno, estaré usando primero este color naranjita, este naranja, que lo vamos a usar en la mitad del ojo, desde el lagrimal hasta la mitad. Voy a usar un espejo, que no tengo el espejo. Pondremos aquí. Es un maquillaje muy colorido, pero no lleva color negro. Okay, ahora vamos a usar un color rosa. Lo podemos poner con cualquier brocha. Bien, discúlpenme que estoy así porque me acabo de levantar. Y voy a usar un tono fucsia. Un rosa bien fuerte, que es este de aquí. Lo usaré de la mitad para afuera. Bueno, en la foto no se capta mucho, por lo que está con la luz media amarilla. Voy a procurar esta vez que se enfoque bien. Ok, de esta forma, así. Así, ahora vamos a tomar una brocha cualquiera. Ya saben, cualquiera, solamente que yo las cambio por lo que mancho diferente color. Pero yo voy a hacer un video sobre cómo uso yo mis brochas, porque no hay que tener toda una colección tremenda para poder hacer un maquillaje. Ahora voy a tomar este color morado de aquí. Y lo vamos a... Yo estoy haciendo, como pueden ver, estoy haciendo como una B, así y así hacia arriba. Y ahora lo voy a jalar un poco hacia adentro y difuminándolo. Ahora vamos a tomar el mismo color, pero con otra brocha. Coger el mismo color con una brocha más pequeña para poder alcanzar la parte de acá abajo. Así. Así, de esta manera. Ahora
Lo que voy a hacer es tomar un color azul de esta paleta. Vamos a utilizar este color azul de aquí. Este color así. Y ahora lo que voy a hacer con este azul es ponerlo en el centro. Y ahora el mismo color azul vamos a tomar y lo vamos a poner aquí. Ok. Ahora vamos a tomar un color beige, un color crema, cualquier color que ustedes quieran usar, de verdad no hay elección. Pueden usar un blanco también o cualquier color. Yo voy a usar este de aquí, este color de acá, y lo voy a poner aquí arriba. No es blanco el color. Y lo vamos a ir difuminando con el morado, un poco con el morado y un poco con el azul. Y ahora yo voy a tomar un poco, ay Dios, manché la brocha, disculpen que manché la brocha, voy a tomar un poco, me olvidaba de algo, voy a tomar un poco de un rosa, cualquier rosa, un rosa de este, y esto voy a combinar y lo vamos a pasar por encima de estos dos colores. De esta manera. Ahora le voy a poner más color morado, pero lo vamos a hacer a toquecitos. Y un poco de azul. Y lo voy a poner aquí. Y ahora, para casi ya acabar, usaré un glitter. Esto es máscara, pero yo lo uso como glitter para decorar mi maquillaje. Porque no me gusta como máscara. ¿Ven? Así que voy a ponerlo en todo el arco. Así en todo el arco. Así, de esta manera le pondré. Ahora voy a delinear y voy a poner las pestañas y voy a poner lápiz blanco adentro del agua, adentro, en la parte de adentro, perdón, y vuelvo. Hola chicas, bueno, ya regresé, ya puse lo que es las pestañas, puse blanco adentro y por último lo que me faltaba, toma hija, mira. Y por último, para ya acabar esto, porque mi hija está que... Sí, ¿no? Voy a tomar un color, un amarillito claro, este de aquí.
y a tomar, y lo voy a poner aquí en el lagrimal. Acá más o menos para que puedan ver, porque si no, no se logra ver por la luz. Que así un poquito, y quitándole un poco el exceso porque yo le puse muy poquito. Bueno, pues eso es todo. Más bien discúlpenme que no lo haga en los ojos. Y les voy a explicar por qué. No es porque no quiera. Lo que pasa que se me está acabando. Tengo a las justas. Tengo poquito. Entonces, tengo ahorita hacer otros maquillajes y quiero ahorrar en lo que es el... En lo que es, como les digo, en lo que es el... Es el pegamento. Perdónenme. Y voy a pintarme los labios como estaba en la foto. Este morado de aquí. Y tengo también que quiero hacer las uñas, porque miren cómo están las mías. Están horribles y... Ustedes saben que en los quehaceres de la casa. Y entonces, luego de esto, ya saben, ya que yo le pongo de lo que es este. A mí me voy a guardar mis paletas porque mi hija ya está aquí. Y vamos a ponerle blanco. ¿Qué, hija? Más o menos así estaba. Sino que se ven bien oscuritos, ¿verdad? Ay, mi hija está que me mira. Ahí está. Hola. Y bueno, vamos a terminar este maquillaje. Ya saben que ustedes pueden pintarse con cualquier color. Y bueno, no he tenido mucho tiempo estos días. Y bueno, a mí discúlpenme. Y bueno, espero que les haya gustado este de aquí. Es sencillo, solamente que los colores, las combinaciones, todo eso. Pero es solamente un poquito de glitter, nada más lo que es en el arco de la ceja, para cambiarlo un poquito, hacerlo un poco diferente. Ya bien, discúlpame que no lo haya podido hacer en el otro ojo, pero bueno, ya veo con otros maquillajes más que quiero hacer ahorita que tengo en la cabeza. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.